hablar, ¿verdad?, en nuestra opinión del día sobre el día de hoy, que se conmemora hoy en República Dominicana. Bueno, pues hoy, 6 de noviembre, conmemoramos el 176 aniversario de la promulgación de la Constitución Dominicana, promulgada en San Cristóbal, el 6 de noviembre de 1844, cuando un grupo de hombres y mujeres, ¿verdad?, preocupados por la soberanía, por la libertad, porque para que se cumplan las leyes de nuestro país, se juntaron por ahí y elaboraron la Constitución de la República Dominicana, la Carta Magna, constituida por 277 artículos, y que hasta el momento hay que decir que ha sido modificada ya en 30 ocasiones. La última vez siendo el 14 de junio del 2015. ¿Y qué es lo lamentable de todo esto, señor director, entrando aquí? La Constitución nuestra, ustedes saben cuándo se comienza incluso a violentar, a no cumplirse y a que muchas personas lamentablemente califiquen esta Carta Magna como un pedazo de papel y que es modificada. Bueno, justamente se comienza a dañar todo un día como hoy. O sea, pero ¿cómo así? ¿Qué quiero decir un día como hoy? Se comienza a violentar cuando se cambia el día, cuando se debe de celebrar. Porque, increíble, hoy es el día de la Constitución y será festivo el lunes. ¿Y por qué? Porque, como les decía, esta Constitución nuestra, que fue creada en el 1844, desde ese entonces ha perdido, lamentablemente, en los últimos años, el criterio de celebrar y de recordar. Y por eso los dominicanos no se empoderan y no saben la importancia de saber todos los artículos, todas las leyes que están ahí plasmadas en nuestra Constitución. Las leyes que nos regulan a todos los dominicanos. ¿Por qué? Porque se comienza incluso a cambiar su fecha conmemorativa. ¿Y quiénes han hecho esto? Bueno, los más de 15 gobernantes que desde ese entonces han dirigido los destinos de esta nación, y que esos 15 gobernantes se han encargado de una manera u otra de alterar esos artículos, de modificar esas leyes a sus conveniencias. Así mismo es, señores. Así mismo es. Los 15 presidentes que desde que se formuló, que se creó nuestra Constitución, han modificado dicha Carta Magna a su conveniencia. Y usted dirá, ¿para qué? Bueno, lo hemos visto en diversas ocasiones modificando artículos para promover y para instaurar una reelección presidencial que se ha hecho en reiteradas ocasiones. Entonces, es lamentable. Y si esta Carta Magna, este documento por excelencia de todos los dominicanos, se ha alterado en tantas ocasiones, ahí es que viene cuando la gente dice las leyes no se cumplen, lamentablemente. Las leyes no se cumplen. Y esto nos apena bastante. Ah, yo quiero aclarar algo. No es que estamos en contra de algún tipo de modificación que se pueda hacer. No es que estemos en contra de eso, porque estamos conscientes que desde el 1844... cuando se diseñó hasta la fecha que estamos en el 2020, ya son 176 años y las cosas han cambiado bastante, los tiempos han cambiado y es necesario modificar algunas cosas, pero que esa modificación no debe de ser solamente para favorecer a los poderosos y perjudicar a los pobres. Se deben de dar, ¿por qué no?, algunas modificaciones, claro que sí, pero que esas modificaciones vengan en beneficio de nuestra sociedad. Desde aquel momento, señores, cuando se conformó la Constitución, se ha modificado para la reelección presidencial y el empeño de esos gobernantes de mantenerse en el poder. Entonces, no debe de ser así. Así que en el día de hoy, nosotros abogamos para que nuestra Constitución de la República, que debe de estar servida ante todos los dominicanos. Miren el ejemplo que siempre ponemos, si no mal recuerdo, Daco, creo que es en Venezuela o en Cuba, Daco, ¿verdad? Que tienen el librito de la Constitución y se lo muestran. Se usa, creo que es en Venezuela y en Cuba también.
Eso es raro que un cubano o un venezolano no tenga su constitución en una miniatura dentro de su bolsillo para conocer sus derechos, porque esa debe de ser, le digo algo, esa debe de ser una Biblia abierta para todos los dominicanos. Y siempre se ha tenido esa conjetura de que solamente la constitución se maneja de un solo lado. No, todos los dominicanos necesitamos saber y conocer nuestros derechos que están consagrados en la constitución nuestra. Así que en este 176 aniversario de la Constitución de la República Dominicana, abogamos para su fortalecimiento y para que cada dominicano comience desde ya a estudiarla mucho más y conocer cada uno de sus derechos. Y que si se producen algunas modificaciones, no sean solamente para beneficiar los poderosos, sino que esas modificaciones sean también para en beneficio de los demás abajo, de la clase pobre. Bien, señores.